Nacional Antimaras y Pandillas continúa dando captura a ciudadanos por suponerlo responsable del delito de extorsión, además tráfico ilícito de drogas. Anderson Ponce tiene más detalles. HCH Policial. Gracias, compañeros. En estudio, en efecto, nos encontramos en las oficinas de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas de la ciudad de Choluteca, donde se le ha dado captura a una persona. Nos encontramos con Yanisa para que nos brinde más información sobre esta persona detenida. Gracias, Anderson. Un saludo a todos los oyentes de HCH a nivel nacional, producto de la intensificación de las operaciones en la zona sur del país. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas continúa sacando de circulación a estos distribuidores de drogas que generan un escenario precisamente de inconformidad e inseguridad en la ciudad. En tal sentido, producto de las operaciones de vigilancia y seguimiento en el mercado nuevo de esta ciudad de Choluteca, se le dio captura a Jimmy Alexis Cruz Peralta, de 23 años de edad, conocido con el alias del Taqueada. De acuerdo a las investigaciones, este individuo se dedica de manera independiente a distribuir marihuana, usando de fachada ser vendedor ambulante para poder distribuir este producto ilegal. En tal sentido, él ya había sido detenido por el delito de consumo, incluso por la falta de escándalo en la vía pública meses atrás. Tras su captura, él se le logró decomisar una importante cantidad de hierba seca, supuesta marihuana, y dinero en efectivo. En tal sentido, él en las próximas horas será remitido hasta los juzgados competentes de la ciudad de Choluteca por suponerlo responsable del delito de tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la salud de la población del estado de Honduras. Aprovechamos la cobertura de HCH para invitar a todos los televidentes a nivel nacional que, si usted conoce este tipo de casos, que no dude en marcar la línea 143. Bueno, compañeros, con este contacto retornamos a estudios principales. En cámaras tenemos a Alberto Gutiérrez desde el departamento de Choluteca y de Valle. Les informó Anderson Ponce. HCH Policial.